Tony Adame, alcalde del municipio La Romana, lo vemos en el día de hoy, ya que asumió el derecho al sufragio aquí en Alianza Juvenil. ¿Algún llamado, alguna expectativa? ¿Qué vio, qué no vio? ¿Qué le parece a usted en el día de hoy esta fiesta de la democracia? No, lo que tú acabas de decir, una fiesta a la democracia, todo está organizado, guardando la distancia, se está solicitando, y aquí en Alianza Juvenil todo está tranquilo. La gente entra, vota, y adentro el proceso es increíblemente rápido. No vi nada que reclamarle, al menos aquí en la Alianza Juvenil. Voté tranquilamente, entré normal y ya ejercí mi derecho a voto. En tu recorrido por diferentes centros de votación de La Romana, ¿qué escollos has podido notar durante el proceso? No veo ninguno. Fui a La Esperanza, que queda en Villa Pereira, ese está fluyendo correctamente. Fui a Sabica. Lo que sí vi, a diferencia de las elecciones del 15 de marzo, es la cantidad de personas votando. Se va a triplicar la cantidad de los votantes con relación al día 15 de marzo. No hay dudas que el pueblo quería esto, el pueblo está votando, y qué bueno que el dominicano está ejerciendo su democracia tan luchada, tan peleada por mucha gente que ofrendaron sus vidas por tener esto que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Alguna exhortación a la ciudadanía? Que sigan votando, que salgan de sus casas, que voten y se vayan para su casa, esperando los resultados, y le dejamos entonces al tribunal que haga las cosas bien. Ya el pueblo lo está haciendo bien, solo queremos que todo en la Junta finalice como inició, es lo único que esperamos. Y a la gente que no hay que pelear, que cada quien vote por su candidato. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes escucharon las declaraciones de Juan Antonio Adames, más conocido como Tony, quien es el alcalde del municipio de La Romana, quien hace unos momentos ejerció su derecho al voto aquí en la Alianza Juvenil por el Deporte y la Cultura, que está situada en Buenavista Norte. Ya más temprano también lo hizo la candidata senadora por el Partido de la Liberación Dominicana, Marilis Santana, aquí en este mismo recinto, donde al menos operan 5 mesas electorales. En el caso específico del candidato a senador Iván Silva del PRM, ya lo hizo, votó poco después de las 10 de la mañana en el Colegio Inmaculado Corazón de María, más conocido como el Colegio de las Monjas, aquí en el municipio de La Romana, y también valoró cómo se ha estado marchando sin mayores inconvenientes este proceso electoral. En este día el país escogerá los nuevos senadores, diputados y también el nuevo presidente de la República. En el caso específico de La Romana, está Iván Silva como candidato a senador por el PRM, Amarilis Santana del Partido de la Liberación Dominicana, Frank Martínez del Partido Reformista Social Cristiano, también el ingeniero Eliezer Ulises del Partido Alianza País, y también Domingo Antonio Mejía Pacifico del Partido Revolucionario Moderno PRD, candidato a senador. Estos son los principales candidatos. Ya por cada partido lleva 4 candidatos a diputados, y ustedes tienen la oportunidad de escoger un candidato a diputado, un candidato a senador y un candidato a la presidencia de la República. Son 3 boletas que usted recibirá cuando usted acude al centro de votación. Y solo marcará una cara por boleta para que no se equivoque al momento de ejercer el sufragio. Este fue un reporte de Franklin Cordero desde la Alianza Juvenil por el Deporte y la Cultura, que está situada en el sector de Buenavista Norte. Gracias por la sintonía.